Del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jafa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga pesada para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: Echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: Dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él les respondió: Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara su voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar se calmó y calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé a Dios y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar. Me rodeaban las olas, tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije: Me has arrojado de tu presencia, ¿quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palo y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino.
y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él. Y al verlo, le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándole en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo.